Gracias a los medios por acompañarnos, a la Cámara de Comercio, como lo decía la doctora Carmen, por hacernos parte de esta gran iniciativa. En nombre de la Gobernación de Norte de Santander, de nuestro señor gobernador, el doctor William Villamizar, y de la Secretaria de Desarrollo Económico, la doctora Gilonel Pinzón, queremos expresar nuestro profundo interés por hacer parte de estas iniciativas. La Secretaría de Desarrollo Económico viene trabajando en diferentes programas para incentivar el apoyo a nuestros campesinos, a nuestros productores y a nuestros empresarios. Es por eso que decide hacer parte de este evento, donde contaremos y pues tendrán todo el apoyo que se requiera para su organización. Estamos atentos a estar convocando, ya hemos venido trabajando, a todos esos productores, a todos los gremios con los que nos hemos estado vinculando a lo largo de toda esta gestión que hemos hecho a través de Un Norte Productivo para Todos, con el fin de lograr que esos productores, esas empresas que muchas veces ni siquiera nosotros conocemos, se den, las podamos mostrar, podamos conocer la calidad de los productos que estamos teniendo el norte de Santander, y que sea esta la primera, pero no la última, de una serie de oportunidades que tengan nuestros empresarios y productores para dar a conocer lo nuestro, para incentivar a que nosotros, como decía el doctor Santaella, empecemos a consumir lo nuestro, que tengamos ese interés y defendamos los productos de nuestra tierra. Muchas veces conocemos de empresas que les va muy bien en otras ciudades, tenemos productores y fabricantes del sector moda que les va muy bien en otras ciudades, que sea esta la vitrina y la oportunidad para que ellos empiecen a resaltar sus productos acá, en su tierra, en su departamento, y de esta manera podamos contribuir al mejoramiento de la economía. Norte de Santander es más allá de una frontera, Norte de Santander es más allá de una crisis migratoria, y esta es la oportunidad de mostrar todo el potencial que tenemos acá. Esta es la oportunidad de, como lo decía, dar a conocer las grandes marcas que se están produciendo en el norte de Santander. Que sea esta, este primer encuentro, este primer relacionamiento, la oportunidad para todos esos pequeños empresarios de hacer esos contactos que tanto necesitan, y de esas grandes empresas que ya tenemos acá, de seguir posicionando y dejando en alto el nombre del Norte de Santander a través de Yo Compro en Mi Tierra. Muchas gracias.